El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, junto con el ministro de la Embajada de Japón en México, Takashi Manabe, entregaron este día la unidad de atención de pacientes críticos del Hospital General Dr. Agustín Oran, equipada con tecnología de punta, equipo médico y telemedicina para atender a pacientes con enfermedades contagiosas, con trasplantes, quemaduras y casos graves de COVID-19, transformando la atención de la salud de todos los yucatecos. Acompañados del director de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, Hagime Tsuboi, el gobernador y el ministro nipón recorrieron este espacio adaptado junto al edificio de la unidad COVID del nosocomio, que es resultado de la suma de esfuerzos entre el gobierno del estado y dicho organismo en nuestro país, y viene a extender la oferta con 5 camas y modernos equipos. El nuevo sitio surge como parte de la coordinación entre la JICA y Yucatán para reforzar la capacidad médica en las unidades de cuidados intensivos en este hospital general y el de Valladolid, para administrar y tratar a pacientes en estado crítico, afectados por el COVID, aunado a la capacitación del personal que ahí se desempeña. Agencia Informativa de México.